Y ahora vamos a Pedro Juan Caballero. Robaron una farmacia, llevaron un monto de 3.500.000 guaraníes aproximadamente. Contanos, por favor, Marciano, lo que sucedió. Además, una farmacia que fue habilitada hace muy poco tiempo. Asimismo, este hecho ocurrió el día de ayer a las 18:30 horas aproximadamente en el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero, una farmacia que empezó a operar recién en Pedro Juan Caballero. Fue visitado ayer por dos motochorros quienes ingresaron con arma de fuego en mano, despojando de la cajera la suma de aproximadamente 3 a 4 millones de guaraníes, fruto de la venta del día, como también estaban preparando para pagar salario a las dos funcionarias que tiene esta farmacia. Los motochorros llegaron primeramente, o sea, dieron la vuelta primeramente por la manzana, medio observando la situación, según el circuito cerrado, y posteriormente ya llegaron dentro de la farmacia portando armas de fuego y despojando, repito, de la cajera la suma de 3 a 4 millones de guaraníes. Y a uno de los directivos nos referimos al señor Inocencio Vargas, a quien escuchamos a continuación. Y llevaron la recaudación del mes, ¿verdad? Del día. Del día, exactamente. Del día, prácticamente 3 a 4 millones. Y también estamos preparando para pagar el sueldo de los funcionarios. Sí, exactamente. ¿Es una pérdida legalmente? Claro que sí, es una pérdida, porque día a día estamos laburando acá, trabajando. Y es difícil en el ramo de la farmacia porque hay mucha competencia también, y por eso, ¿verdad? Por este motivo no contamos con seguridad acá, porque sí, es un gasto a más. Sí, exactamente, estamos empezando, y tener seguridad es un gasto a más para la farmacia, ¿verdad?